Buenos días, nos encontramos en el mercado campesino donde vamos a poder evidenciar el incremento de algunos precios de la canasta alimenticia. En esta hoja, como pueden ver, tenemos lo que son todos los precios de algunos alimentos de la canasta alimenticia que han sido dados gracias a lo que es el gramo. Ahora vamos a conversar con amas de casa, con caseritas, las cuales van a poder darnos su punto de vista acerca de si existe o no incremento en algunos alimentos. Sigamos. Los precios tanto de la papa, el tomate, la arveja, todo está subiendo de precio. Entonces a raíz de eso uno viene, compra y hace las compras necesarias y vos pagas lo que ellas te piden, el precio que es. Entonces a eso me iba, que conforme van subiendo los precios que se venda como corresponde el precio, que es el precio justo. El precio de la arveja está a 16 y a 15. Está regular, no está ni tan caro ni tan barato. Se dan a 5 y la caja estamos agarrando a 25, día al día nomás. Hoy día, esta mañana puede estar a 40, 50, anteayer por ejemplo estaba a 50, hoy día está a 40 y a 35, 30 y 20, 25 está. Viene a veces días más delicado el tomate y hay días vienen mejores. Y ahora con el sol se están soleando los tomates, por eso es. La cebolla ahorita está 170, 180. Hace un mes estaba más, estaba 230, 240 estaba. Ha bajado un poco, ahora ha vuelto a subir. ¿Por qué se da el incremento del precio de la cebolla? Es que traen de Cochabamba, de aquí en Tarija no saca mucha cebolla, así que traen de otro lado. La roja está a 12, a 10 y esta a 9, la cuartilla. Esta es cochabambina y esta de aquí, criolla. La papita ha habido reclamos, ¿no? Y quedas por el incremento, ¿no? Se ha mantenido, ¿qué ha podido ver? Y sí, todos se quejan por el precio, sube. Ya, pero también hay que ver el tiempo que tenemos, el clima, todo eso, todo afecta. En cuanto a arveja, está ahorita 240 bolivianos el quintal. En la cuartilla está a 18 bolivianos. En cuanto digamos cebolla verde, creo que ya hemos dicho que está 100 bolivianos el quintal y la cuartilla está 10 bolivianos. Este incremento noche a la mañana, a veces no entran mucha verdura, bueno, ya sube. A veces entra más excesivo, también ya baja, ¿no? Después de haber realizado lo que son las preguntas tanto a caseritas como amas de casa y personas que realizan la compra del día, pudimos evidenciar que el incremento en algunos productos es notorio y que también que no se maneja como tal el precio que está instituido por la planilla de precios referenciales que tiene el CRAMA.